Cuba Información. Hace unos días se producía una horrible matanza en una panadería de Halfaya, Siria. Los grandes medios internacionales en bloque nos contaban que fue consecuencia de un ataque aéreo del gobierno sirio contra la población civil. Pero si analizamos videos y fotografías, encontramos contradicciones evidentes de esta versión única. La principal, que no pudo ser un ataque aéreo, ya que este habría causado daños en una superficie muchísimo mayor, afectando a zonas aledañas, algo fácilmente comparable con los bombardeos de Estados Unidos en Bagdad o de Israel en Gaza. Pero en el éxtasis de la manipulación más impune, en algunos noticieros internacionales, después de las imágenes del lugar de la matanza, se insertaban imágenes de archivo de aviones bombardeando, evidentemente, otros lugares. La matanza en una panadería es ya un recurso clásico en el manual occidental de propaganda de guerra. En 1992, en Yugoslavia, la masacre de la panadería de Sarajevo fue atribuida a las tropas serbias, lo que sirvió de justificación al embargo contra Serbia y abrió el camino a la posterior intervención. Con el tiempo, se demostró que fue responsabilidad de las fuerzas bosnio-musulmanas, pero esto jamás llegó a la opinión pública. Es la misma estrategia aplicada ahora en Siria, la utilización del horror, siempre con un único culpable, el adversario de los intereses occidentales, dirigido a cambiar conciencias y redirigir a la voluble comunidad internacional. Mientras, la opinión pública sigue siendo un pelele agitado por el viento de la desinformación generada desde los grandes centros de la propaganda de guerra.